En reunión con alcaldes de la zona, la máxima autoridad regional de Los Lagos detalló los alcances de las gestiones que ha realizado para regularizar el tema presupuestario del año pasado y tras alcanzar un 99,4% de ejecución. Patricio Vallespín señaló que del total de recursos traspasados el 2023, 40.600 millones de pesos no han llegado a las arcas regionales, lo que provocó dificultades que están siendo superadas. Transmitirle la absoluta tranquilidad y calma a cada uno de los alcaldes que todos los proyectos y obras que hoy están en ejecución, que por esta situación que tuvimos con DIPRES, van a seguir todos adelante sin ningún inconveniente. Nosotros estamos hablando con todos los proveedores, hemos acordado un sistema de puesta al día de parte de DIPRES de los recursos que estaban pendientes, los más de 40 mil millones. Esta semana se van a ingresar a nuestro presupuesto 20.300 millones, que es la mitad de la deuda que estaba, y también el flujo de caja de lo que es nuestra planificación de enero por más de 7 mil millones, por tanto, por recibir una caja de 27 mil millones el mes de enero, el mes de febrero de 28 mil millones, porque se va a complementar los otros 20 mil 300 millones para llegar al 40 por, al, a los 40 mil millones que no estaban a tiempo ingresados a nuestra caja, por tanto estamos muy tranquilos de haber hecho estas gestiones. El jefe de la Administración Superior de la región aseguró que la situación está resuelta en torno a los flujos y que no habrá retrasos en los procesos de los nuevos proyectos, confirmando además que en marzo se van a sentar con DIPRES, ya que si todo este proceso requiere alguna suplementación de recursos al presupuesto del gobierno de la región de Los Lagos, está a la disposición de ellos también a hacerlo. Por tanto, Vallespín llamó a la tranquilidad a todas las comunidades de la región. Como lo dijimos, en marzo nos vamos a sentar con DIPRES, que si todo este proceso requiere alguna suplementación de recursos al presupuesto del gobierno de la región de Los Lagos, está la disposición de ellos también a hacerlo. Por tanto, tranquilidad a todas las comunidades de nuestra región, de todas las comunas. Hemos tenido una conversa siempre muy franca con los alcaldes, por tanto ellos se van muy tranquilos respecto a esta situación. Vuelve todo a la normalidad, se siguen cursando los pagos respectivos en un listado priorizado que ellos también nos van a poder decir si hay alguna cosa que es más urgente en su territorio, un proyecto, un programa en particular, para poner ahí mayor prioridad. Al término de la reunión, la alcaldesa de Gualeguay, Cristina Espinosa, dijo estar agradecida del gobierno regional porque antes ni siquiera se veían proyectos como se han venido viendo durante estos dos años. Que estábamos solamente a la espera de que estos recursos se concreten. Entonces, miles de situaciones. Nosotros, las comunas más chicas, más apartadas, sí hemos tenido problemas, pero no ha sido culpa del gobernador, porque se supone que cuando se postulan los proyectos hay personas que se adjudican y son ellos los que no cumplen realmente, porque cuando ya se están ejecutando los proyectos, miles de cuánto les dijera yo, de que todos los materiales que subieron, que aquí, que allá. Entonces se han caído proyectos en mi comuna, pero no por eso vamos a culpar a una sola persona, sino que estas cosas, los recursos llegan y lo que estamos esperando ahora, los nuevos proyectos que presentamos. Así que yo por mi comuna, por lo menos, estoy agradecida del gobierno regional, porque antes ni siquiera se veían proyectos como se han venido viendo durante estos dos años. Por su parte, el alcalde de la comuna de Quinchao y secretario de la Asociación de Municipios de Chiloé agregó: han entendido súper claro que están los fondos disponibles y esto se puede ejecutar lo más pronto posible, que están los recursos para que las dos obras puedan llevarse adelante, que es lo que la comunidad quiere. La verdad es que aquí hay varios tiempos que uno tiene que marcar. Uno es la iniciativa, los proyectos que se van a ejecutar, pero otro tiene que ver con los flujos de fondos. Es decir, cómo hacemos que estos proyectos lleven su tiempo y se puedan realizar. Y otro, que esto dinamiza la economía. Esto hay que entenderlo claramente, que con recursos los proyectos avanzan, y eso nos va a pasar seguramente en la posta de Chauliné, como la posta de Isla Yingua, que están en un periodo de ejecución reciente y por tanto esos flujos son necesarios. Lo que ha dicho el gobernador es tener la tranquilidad de los municipios, lo hemos entendido súper claro, de que están los fondos disponibles y que esto se pueda ejecutar lo más pronto posible, que estén los recursos para que las obras puedan llevarse adelante, que es lo que toda la comunidad quiere. Víctor Angulo, alcalde de Llanquihue y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Lago, complementó que la cita fue para justamente poder aclarar este tema que, como todos saben, se da todos los años en la forma, pero no con los montos que este año significaba, lo que se tradujo en que muchos alcaldes en muchos territorios tuviéramos de verdad algunas complicaciones con respecto a ciertas obras que se estaban ejecutando y también de forma indirecta
espectáculos, servicios. Como todos saben, esto se da todos los años en la forma, pero no con los montos que este año ello significaba, lo cual significó, cierto, que muchos alcaldes, muchos territorios tuviéramos de verdad algunas complicaciones con respecto a ciertas obras, cierto, que se estaban ejecutando, ya, y también en forma indirecta con los servicios. Sí, nosotros, por ejemplo, allá en Llanquihue, afortunadamente no tenemos problemas de ejecución, lo tuvimos en algún momento, por eso lo logramos resolver y hoy día se retomaron esas obras, ya, pero sí tenemos otros proyectos con términos sectoriales, como por ejemplo el tema de salud, que me parece que es un tema que el gobierno regional invirtió de muy buena manera los recursos y que todavía no han sido traspasados en servicios de salud para poder ir concretando, ¿cierto?, esos programas en cada una de las comunas. El jefe de la administración regional terminó diciendo que a la fecha existen levantamientos pormenorizados de las prioridades para que apenas estén los recursos disponibles se cumpla con los pagos adeudados con las municipalidades, tras el inusual retraso de la dirección de presupuestos.